Hoy voy a hacer un repaso. Estaba pensando en hacer varias cosas, pero hoy voy a hacer un repaso general para que vean propiedades que tienen los cálculos que estuvieron haciendo de la base dual y la base coordenada. Y les voy a dejar para hacer dos bases coordenadas distintas. De las bases coordenadas me han mandado cosas y veo que hay algunas dudas. Así que, pero hoy voy a volver a repasar la base dual y lo voy a hacer en forma teórica y voy a mostrar cómo se sintetiza la notación, cosa que no hice la otra vez. Y la voy a hacer con detalle, para que vean cómo se puede armar una teoría matemática. Esto es interesante para que ustedes puedan prestar atención cómo las cosas se pueden sintetizar en forma rápida. Y esto es muy importante que un profesor de matemática tenga al menos una idea, que alguna vez lo haya visto. ¿Por qué? Para que no, cuando uno enseñe, no dé cosas sueltas, sino que cualquier cosa está dentro de una teoría. Las cosas sueltas no son muy aprensibles ni asequibles para los seres humanos, porque no tienen relación. Y cuando las cosas no tienen relación, la gente no entiende de qué se trata, y menos después va a poder comprender. Entonces, hoy lo que voy a hacer es una especie de síntesis, principalmente de nomenclatura. No es muy divertido, pero vamos a ir haciéndolo despacio y se los voy a ir mostrando. Después podemos poner un ejemplo, capaz que ponemos el mismo ejemplo que hicimos con la base dual y lo podemos ir viendo, la generalización, cómo se empieza a organizar. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que vamos a hacer? O sea, no voy a dar nada nuevo porque ya no tenemos tiempo para dar mucho nuevo, pero sí podemos profundizar un poco lo que hicimos, que es lo que quiero hacer. Y les voy a dejar una pequeña tarea de esto para la semana que viene. ¿Quedó claro lo que vamos a hacer? Creo que en una hora y algo lo vamos a hacer. Hoy voy a hacer la base dual y la semana que viene voy a hacer la base coordenada. Muy bien. Vamos a ver si ponemos la pizarra. La tengo acá. La pizarra. Acá está. La vamos a prender. ¿Y anda? Sí. Tenemos el lapicito. Muy bien. A ver que se me movió la cámara. Acá tengo un pollo bárbaro. Bien, voy a poner la pizarrita. Díganme cuando la ven y vamos a ir arrancando. Ya Les voy a ir se ve, haciendo Jorge. preguntas, a ver cómo vamos, a ver si se acuerdan algo de la base dual. Entonces vamos a hacer la generalización y notación de la base dual. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer hoy. Sería un poquito la idea. Voy a afinarle un poco más la punta al lápiz para que esté más claro. Ahí está. Muy bien. A ver. Si yo tengo una base, bueno, nosotros conocemos la base canónica con los vectores X y Y le habíamos puesto a la canónica, ¿no? A ver, las últimas veces ya sabemos quiénes son estos bichos, X e Y. Díganme si hay algo que no se entiende, ¿eh? Que no se acuerdan, ¿eh? Pregunten, ¿eh? ¿Qué más? Una base B cualquiera que le habíamos llamado a los vectores, creo que E1 y E2. ¿Recuerdan esto? Buscan los papeles. Busquen, les doy tiempo, no hay apuro. Busquen porque esto está para atrás. Estamos haciendo un repaso a ver cuánto nos acordamos de esto. E1 y E2. Yo le había puesto otras letras, creo que le había puesto EA o EB o algo así. No sé. Una base cualquiera.
No me acuerdo el ejemplo que habíamos puesto. A ver si alguien lo tiene el ejemplo, que después lo hacemos en GeoGebra. Si alguien lo tiene, me lo dice cuál era el ejemplo de la base B. Acá lo Más tengo. uno. Sí, escucho. Menos uno, dos y uno menos dos tengo yo. ¿Este era? Yo tengo otro. A ver. Dos, tres y menos uno, uno. A ver. 2, 3, menos 1, 1. Este me suena Menos más. uno, uno. Perfecto. Vamos a Sí, yo usar también este. tengo ese. Bueno, vamos a usar este. Este es el que yo me parece que me acuerdo. Bueno, este va a ser el ejemplo. Pero antes de meternos con números, vamos a tratar de. Estos serían E1. Bueno, entonces, la base, lo interesante de estos vectores, esperen que lo voy a separar un poquito para que quede claro, E1 y E2, es que sabemos que estos vectores de la base B siempre están leídos ¿en qué base? En la base canónica. Quiere decir que estos vectores de la base B son vectores de la base canónica. ¿Está claro esto? Muy bien. La idea era definir una base que se llamaba dual, que lo habíamos llamado con E1 arriba y E2 arriba. Cuidado que estos no son cuadrados ni nada de eso, son solamente nombres. ¿Estamos de acuerdo, no? Y la pregunta era, ¿cómo definíamos esos vectores? E1 arriba y E2 arriba. A ver, estos vectores se definen a través de una base que no es la canónica. ¿Sí? Una base cualquiera que no sea canónica, cuyos vectores sí estén leídos en la canónica, quiere decir que esta base dual se va a definir como una combinación lineal de vectores de la base B. ¿Está claro esto? Esa era la primera parte de la definición. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, E1 arriba se definía, uy, perdón, como una combinación lineal alfa Uno. por E1 abajo, más beta por E2 abajo. ¿Está bien? Y este E1 tenía estas coordenadas, alfa y beta. Quiere decir que este E1 arriba no está leído en la canónica. ¿En qué base está leído si hago una combinación de la base B? Está leído en la base P. Mientras que estos Jorge, están leídos en la canónica. Sí, escucho. yo ese lo tengo como E1, no E1 arriba. Bueno, si es la base dual, le tendríamos que haber puesto E1 arriba. Yo a E1 arriba lo tengo como alfa 1 por E1 más alfa 2 por E2. E1 arriba y bueno, alfa 1 por E1 abajo, pero estos son por E1 abajo. Claro. Bueno, le puse alfa 1 y alfa 2, esto alfa y beta, es lo mismo. Porque Y nosotros lo E2. teníamos con alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, Juliana. Está Era por eso. bien, es lo mismo. Yo Sí. le estoy poniendo otras letras. Hoy ni me acuerdo lo que hice. La idea es que es una combinación lineal de vectores de la base B. ¿Está claro? Esto sería Sí. gamma por E1 más delta por E2. O sea que gamma y delta son los nuevos vectores. Y estos dos están en la base B. Bueno, no vamos a agregarle la base, pero ya sabemos. La pregunta es, muy bien. ¿Qué condición tenían que cumplir estos vectores aparte? Hay cuatro condiciones que tenían que cumplir estos vectores. Aparte que esta era la definición. La primera condición era que E1 abajo, producto escalar E1 arriba, tenía que E1. dar 1. Después, E1 abajo, producto escalar E2 arriba, tenía que dar 0. Después, Cero. E2 abajo por E1 arriba tenía que dar 0. Tenía que dar Y cero. E2 abajo por E2 arriba tenía que dar 0. Condiciones. Y sobre estas condiciones y con esta definición, sí, Ahí escucho, sería uno, perdón. ahí sería uno, Jorge, en el último. En Acá en la el D último. tendría que haber uno, claro. En el último tiene que dar 1, no 0. Tienen razón. Perdón. Muy bien. Estas eran las cuatro condiciones.
¿cómo se calculaban estas cuatro condiciones? O sea, ¿cómo se calculaban las coordenadas? Porque la idea era buscar los E1 arriba y E2 arriba, que nadie tiene la menor idea de quiénes son estos bichos. Nosotros conocíamos los que son abajo, que son estos, ¿no? Pero no conocemos la base dual. La base dual es una base que tiene que cumplir esta definición, esta sería la definición general, y estas serían las condiciones. ¿Está claro? Estamos siendo ordenados, ¿no? Estamos ordenando un poco el tema. Muy bien. Ahora bien, vamos a tratar de hacer las cuentas, pero no con los números, como lo hicimos la otra vez con el ejemplo. Lo voy a hacer en forma general. ¿Escucharon? Entonces voy a hacer, a ver, si tengo que hacer cumplir el caso A sería E1 abajo por E1 arriba, sería hacer el producto escalar entre, este sería E1, ¿no? Y sería entre E1 abajo con esta combinación lineal, ¿no? Porque esto es E1 arriba, ¿no? ¿Se ve? ¿Y cómo se hace esta cuenta? Esta cuenta se hace. Vamos despacito, ¿eh? Sería, tengo que hacer distributiva porque tengo una suma, pero tengo un escalar, quiere decir que el escalar lo puedo sacar afuera y me quedaría E1, E1, y después me quedaría, el otro escalar es beta, y me quedaría E1, E2. ¿Estamos de acuerdo? Eso debería dar uno. Y esto debería dar 1, como me dice acá muy bien Mónica. Pregunto. ¿Quién recuerda qué da el producto de acuerdo a la métrica de la base? En este caso estamos hablando de la base B, porque estos son productos escalares de la base B. ¿Qué da el producto escalar de un vector consigo mismo en términos de la métrica? A ver quién recuerda eso. Ahí debería dar uno, y el ¿Quién está otro hablando? G2, Perdón, perdón. Mónica. ¿Laurita? No, Laurita, Mónica. muy bien. Esto me tendría que dar, Mo ¿qué, Laurita? G11 y este. Mónica. Mónica, G11 perdón. y G21. G21. Encima de viejo, checato, sordo, toda junta tengo, ¿eh? No se preocupen, El vamos segundo bárbaro. es G12. Sí. G12, perdón. Muy Dos. bien. Perdón, perdón, perdón. No, no dije nada, ¿ven? Encima estoy gaga. Muy bien. Entonces tenemos, en el caso A, sacamos una ecuación que es alfa por G11 más beta por G12 igual a 1. Primera ecuación. ¿Está bien? Vamos con la B. Vamos a hacer la siguiente cuentita. La siguiente cuentita sería E1 abajo, creo, habíamos puesto, por E2 arriba. O sea que tengo que hacer E1 por E2. E2 arriba es esta combinación lineal. Gamma por E1 más delta por E2. Y esto me estaría dando. Gamma lo saco afuera y me quedaría E1, E1, ¿no? A ver si voy bien. Más delta, ¿no? Este es E1, perfecto. Más delta, E1, E2, ¿no? E2 Y todo esto igual a tiene que cero. darme 0. Y ahora de nuevo tengo, acá lo tengo a G11 y acá lo tengo a G12. Quiere decir que de la segunda Unos. ecuación saco, de la segunda condición saco la siguiente ecuación, que es que gamma por G11 más delta por G12 me tiene que dar 0. Muy bien. Sigamos haciendo cuentas.
¿Alguien está perdido como turco en la neblina? No, no, me imagino que no. Son cuentas generales, en términos de la métrica lo estamos escribiendo, del espacio topológico que genera la base B, en este caso, cuyos vectores tienen su lectura en la canónica. Muy bien. Ahora pasamos con E2. Ahora tengo que hacer E2 con E1 arriba, creo. Entonces tenemos que poner ahora E2 y E1 arriba es lo mismo que teníamos acá, ¿no? Es alfa por E1 más beta por E2 y eso me va a dar alfa producto escalar E2, E1 más beta producto escalar E2, E2. Y esto me tiene que dar ¿cuánto? Me tiene que dar cero. Cero. Ahora lo que tengo a G21 y acá tengo a G22, ¿no? ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, si seguimos y subimos, nos va quedando algo así. El caso C nos va a quedar alfa por G21 más beta por G22 me tiene que dar C. Estas ecuaciones las voy a poner, las voy a marcar con amarillo para que quede claro que es lo que estamos buscando. Profe, no se escucha. ¿No se escucha? Tengo que comprar la cámara. ¿Vieron? Y no tengo tiempo ahora con todo lo que me, con todo lo que tuve que Pero hacer. ahí se escucha mejor. Ahora sí, muy bien. Vamos a D. Uy, perdón. D en blanco. Y el último sería E2 abajo con E2 arriba. Y esto sería E2 abajo, producto escalar, E2 arriba. E2 arriba es este. Gamma por E1 más delta por E2. Y esto sería gamma por E2, E1, ¿está bien? Más delta E2, E2. Y este sí me tiene que dar 1, como dijeron ustedes, que yo lo había anotado mal. Uno. Muy bien. Entonces el resultado de esto sería CD, sería gamma por G21 más delta por G22 me tiene que dar. Y ahí tengo cuatro ecuaciones que si las combino correctamente, por ejemplo, combino esta que tienen alfa y beta, y combino esta que tienen alfa y beta, podría calcularlo porque me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y después combino esta con esta, que no tienen ningún problema, porque de estas calcularía gamma y delta. Entonces nos quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a mirar esas dos ecuaciones con dos incógnitas. La primera sería alfa por G11 más beta por G12 me tiene que dar 1. Y gamma, perdón, alfa por G21 más beta por G22 me tiene que dar cero. Ese es el primer Dos, sistema. cero. ¿Está bien? Fíjense que no lo hicimos así, lo hicimos con números la otra vez. Sí, Estamos de acuerdo, ¿no? porque dijo que era más fácil verlo. Y sí. Claro. Pero ahora que ya estuvieron estudiando, podemos generalizar la cosa. Y ahora vamos a ver que lo podemos hacer en forma un poco más escueta y que permita entender cómo funciona todo esto. Y ahora venimos.
con la ecuación B y la ecuación D. Quiere decir que tendríamos gamma por G11 más delta por G12 me tiene que dar cero. Y gamma por G21 más delta por G22 me tiene Porque que dar dos dos me tiene que dar uno. muy bien. Tengo dos sistemas de ecuaciones con dos incógnitas, donde los G sub i j, G11, G12, G21, todo esto, ¿qué forman? Forman una matriz, que es la matriz, ¿qué matriz es? Fíjense que el sistema lo puedo escribir en forma matricial, ¿no? Lo puedo escribir así. El primero sería G11, G12, G21 y G22 por alfa y beta, y esto sería igual al 1, 0, ¿no? ¿Qué matriz es esta? Matriz La métrica. matriz La matriz métrica. métrica. Y el segundo tiene la misma matriz métrica, ¿ven? Lo puedo escribir en forma matricial. Recuerdan todo esto de álgebra, ¿no? Muy bien. Y para escribir, para resolver el sistema y sacar alfa y beta, que es lo que a mí me interesa, ¿qué puedo hacer? Puedo agarrar cada uno de estos sistemas y multiplicar por la inversa de esta, a ambos lados, ¿no? Y despejar alfa y beta, porque esto tiene la pinta, a ver si se acuerdan, que una matriz A por las incógnitas me da B. En este caso, ¿B quién es? Bueno, B sería 1, 0 y acá sería 0, 1. ¿Quién es X? En este caso sería alfa y beta y acá sería gamma y delta. Pero ambos sistemas tienen en común la misma matriz métrica. Por lo tanto, yo podría armar un solo sistema matricial para resolver esto. Al tener la misma matriz métrica, en lugar de resolver los dos por separado, podría armar uno solo. No sé si se dan cuenta, porque tienen la misma matriz métrica. ¿Cómo sería un solo sistema armado? Miren, pondría G11, G12, G21 y G22 multiplicado por alfa, beta, gamma, delta. En lugar de poner estos dos por separado, los pongo en una sola matriz y hago un producto matricial. Y esto me tendría que dar, ¿qué cosa? La El 1, 0 identidad. y el 0, 1, que sería la identidad. O sea que me queda una matriz de la forma A, qué sé yo, pongámosle otra letra porque la A la usé para cada uno de estos. ¿Ven? Y ahora voy a poner, qué sé yo, la B, ahora me quedó B. Sí, bueno, la A tiene que ser la misma, ¿no? Porque la misma matriz métrica, por B, que B qué sería ahora. B es la matriz incógnita. ¿Está bien? Porque esta sería B. Ahora no tengo dos incógnitas, dos matrices columnas, sino tengo una sola, una matriz de 2 por 2. ¿Y del otro lado qué me queda? La identidad. Si la incógnita es esta, ¿cómo calculo el resultado? ¿Qué tendría que hacer? Agarrar a esta A y multiplicarla por quién está A. La traspuesta. Por la inversa, no nos acordamos nada. ¿Cómo la traspuesta? Por la inversa a ambos lados. ¿Cuánto da una matriz por su inversa? La identidad. La identidad. Y la identidad por una matriz incógnita que no conozco, ¿qué me va a dar? La matriz incógnita. La matriz incógnita. Y una matriz inversa por la identidad, ¿qué me va a dar? La identidad. Y me da la identidad, se me acabó el mundo. ¿Cuánto da? Ah, por la matriz inversa, no dije nada. Se me acabó el mundo. ¿Está bien?
No, no, no vi lo de la matriz inversa, perdón. Y entonces, ¿cuánto sería la matriz incógnita? ¿Cómo se calcularía la matriz incógnita? Calculando la Directamente inversa. sacando la inversa de A. ¿Y A quién era? A es esta. Quiere decir que yo, si esta matriz es G sub IJ, como la habíamos llamado nosotros, ¿no? Sí. Quiere decir esto que G sub IJ por B, que es lo que yo quiero averiguar, me da la identidad. Eso implica que B sería igual a G sub IJ a la menos Para mí, 1 por la identidad que me da directamente G sub IJ a la menos 1. Muy bien. El tema es, ¿quién es G sub IJ a la menos 1? Hasta ahora no lo hemos escrito quién es este bicho. Este bicho lo vamos a llamar G sub IJ a la menos 1 a G sub IJ arriba. Le vamos a cambiar el lugar de los índices que están en el subíndice, los vamos a poner como supraíndice. ¿Está? Entonces, B es G sub IJ arriba, que sale de resolver este sistema de ecuaciones. En realidad, sale solamente de calcular qué cosa. la Entonces, matriz tendrás que métrica. decir quién es G sub IJ arriba. Y va a ser una matriz inversa de quién, de G sub IJ abajo. Y como los numeritos que tiene G sub IJ abajo son G11, G12, G21 y G22 abajo, entonces, ¿quiénes serán los G de la matriz G sub IJ arriba? Y será G11 arriba, G12 arriba, G21 arriba y G22 arriba. ¿Quiénes son estos? G11 arriba, G12. ¿Quién sería B? ¿Quién era B? Alfa, beta, gamma y delta. Por lo tanto, esta matriz es mi matriz B. Entonces, de acá puedo decir cuatro cosas: que G11 arriba es mi viejo alfa, que G12 arriba es mi viejo qué, mi viejo gamma, ¿no? Que G12 Dos, uno arriba, beta. arriba es Arriba, beta. beta y G Dos, dos arriba, delta. es delta. Y como había una condición de estas matrices, ¿no? Había una vieja condición de estas matrices. A ver si puse bien las letras. Déjenme mirar. Puse mal el sistema. No me dijeron nada. Es alfa, beta, gamma, delta. Me parecía. Puse la beta abajo y acá la beta va acá. La van colgado. No me dijeron nada. Alfa, beta, gamma, delta. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque Sí. esto es un producto matricial. A ver, lo puse bien, lo había puesto bien. Este por este. A ver, este. Ah, no, estaba bien, perdón, perdón, estaba bien, no dije nada, perdón, 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 perdón. Estaba bien. Esta, la beta va acá y la delta y la gamma va acá. Ahora hay que tener cuidado, ¿eh? Ahora vamos a ver dónde hay que tener cuidado. Cuidado con la inversa. Había una condición de esta matriz. De las matrices. ¿Cómo eran esta matriz, por ejemplo? ¿Qué tipo de matriz era esta? Había una condición sobre esta matriz, una condición que era importante. ¿Eran simétricas? Muy bien, ¿quién lo dijo?
Melina. Melina, Melina, muy bien. Quiere decir que G21 es igual a G12. Por lo tanto, acá hay que tener cuidado. Uno podría cambiar uno por el otro, ¿eh? Este con este se puede cambiar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si la matriz es simétrica, tienen el mismo determinante, su directa, porque si es simétrica, cada matriz simétrica y su transpuesta son iguales, tienen el mismo determinante, porque estos números son los mismos, no cambian. ¿Está claro? ¿Recuerdan todas esas propiedades? Entonces, ya tenemos quiénes son estos bichos. Quiere decir que yo, por una cuestión de orden, podría agarrar y decir, por ejemplo, que G11 arriba es alfa, que G12 arriba es beta, que G21 arriba es gamma y que G22 arriba es delta. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estas dos son las mismas. ¿Lo recuerdan eso? Perdón, marqué mal acá. Acá. A ver. Puse cualquier cosa acá. Esperen, esperen que me estoy. Acá hice un lío bárbaro. G12 arriba es beta. G21 arriba es gamma. Y hasta ahí cierro. Y G22 arriba es delta. Me faltaba un igual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo puedo formar la matriz G sub IJ. ¿Cómo la formamos? Ya está ahí arriba puesta. Ahí la tenemos. Muy bien. Entonces ahora puedo volver arriba y ya encontré los vectores que yo necesitaba. Porque si esto es alfa, esto es beta, esto es gamma y esto es delta. G1 arriba era G11 por alfa más G12 por beta, ¿no? Y después, E2, ¿cómo era? G21 por gamma más G22 por delta. Pero ahora ya sabemos quiénes son es quién. Beta es 2 G21. Beta es G21. A ver, ¿dónde lo tenemos? G21. Como nos dio acá, sí, pero yo qué te dije recién, que lo podemos cambiar. A ver si se entiende. Creo que no se entendió, así que si preguntaron eso, voy de nuevo para atrás, Claro, ¿eh? sí, no lo entendí por eso, perdón. Bueno, voy de nuevo para atrás. A ver. Tiene que ver con lo que dijo Melina, que es la matriz simétrica. Yo tengo G y J. Pero este era el sistema que teníamos y teníamos que buscar alfa, beta, gamma y delta. Esto por una cuestión de conveniencia se hace. Ahora van a ver. Yo tengo G11, G sub IJ abajo, sería la matriz. La métrica era G11, G12, G21 y G22. Después habíamos sacado que en mi matriz B, lo voy a hacer con todo detalle para que lo vean. ¿A qué es igual? Miremos arriba lo que habíamos calculado. Alfa. Fijémonos cómo está. Alfa, beta, gamma y delta. Está bien, alfa y beta están vertical y gamma y delta están vertical. Muy bien. Entonces lo tenemos. Alfa, beta, gamma y delta. Así nos quedó. ¿Está bien? Sí. Pero como es una matriz simétrica,
B. ¿Por qué? Por lo que dijeron hoy, ¿sí? Yo esto lo puedo igualar a qué cosa. A ver, ¿quién era B? Dijimos. Era la matriz que estaba definida del sistema, ¿no? Sacando la inversa de A. ¿Está bien? Esta es la inversa. Vamos, lo voy a hacer en dos pasos. Esto quiere Que era decir g sub que j a la menos uno. j a la menos 1, que es lo mismo que decir g sub j arriba. Pero cuidado, porque esto no es del todo exacto. ¿Por qué? Porque hay que hacer un pequeño cambio para que esto se cumpla. ¿Está? Entonces, vamos a borrarlo por ahora y vamos a hacer lo siguiente. Si yo quiero que esto, si g a la menos 1 quiero que sea mi matriz, le tengo que sacar la transpuesta a la inversa. O sea, g sub i j abajo a la menos 1 transpuesta me da g sub i j arriba. ¿Está? Quiere decir que acá voy a tener g 1, 1 arriba, G, 1, 2, 2 1. arriba, G. Bueno, si quieren, sería la transpuesta de esta, la podemos poner, hagamos un paso más, acá quedaría alfa, acá quedaría beta, acá quedaría gamma y acá quedaría delta, porque ¿qué es cambiar filas por columna? Es decir, cambio este por este de lugar. Y recién acá tenemos a G1, 1, G1,2, a G2,1 y a G2,2. ¿Se ve? Ahí con todos los chiches. Que Sí, era lo que ahora había sí. que cambiar estos dos de lugar. ¿Está? Entonces, si volvemos al sistema, este ahora es alfa, este es beta, este es gamma y este es delta. Entonces ahora reemplazamos de la siguiente manera. E1 arriba sería G11 abajo. ¿Está bien? Por alfa, pero no voy a poner alfa, voy a poner G11 arriba. Más G G12 uno dos abajo abajo, por beta. Y beta ahora es G uno G12 arriba, arriba. dos uno. No. Cambiamos porque calculamos la Sí, transpuesta. sí, sí, sí. No se me ¿Y olvide. qué se me va a dar? ¿Me da el uno, uno? No, ¿por qué va a dar uno? Ya vamos. Ahora después vamos a hacer el ejemplo, así lo ven. Lo vamos a hacer con matrices. Esta forma no lo hicimos la otra vez. Y ahora voy a No, sacar. llegamos hasta la explicación, bueno, por lo menos yo llegué hasta la explicación de que nos habías explicado ya de que la inversa de G sub i j era G sub i arriba. Claro, pero no, pero lo hicimos con números. Ahora lo estamos ahora estamos tratando de expresarlo en Sí, forma la general. parte general. Fíjate, G21 abajo por G21 arriba más G12 abajo, G2, perdón, 2,2 abajo, 2,2 arriba. Creo que está en orden. A ver ahí, sí. ¿Quién eran alfa y beta entonces acá? ¿Quiénes son las coordenadas? Los numeritos que están acá, G11 arriba, G12 arriba, ¿no? Que era lo que nos preguntaban, ¿quién eran las coordenadas en la base B? Y acá sería gamma y delta, que serían, gamma ahora es G21 arriba y G22 arriba, que es delta. Son los vectores, o sea, que son las coordenadas, estas serían las coordenadas de los vectores en la base dual. ¿Está bien? O sea, aquí si me dicen quién es E1, son estos numeritos que se obtienen haciendo toda esta manganeta. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver si es cierto. Mirá cómo se quedó Viviane. Podemos probarlo, a ver si es cierto. La otra vez, ¿cómo la sacamos la base dual? La fuimos haciendo con un ejemplo. Resolvimos el sistema Sí. con un ejemplo nada más. ¿Está bien? Ahora lo vamos a hacer con estas matrices.
El ejemplo que teníamos es que E1 abajo, ¿cuál era el vector de la base B? A ver. Uy, se me movió la... Esperen un poquito que se me movió, se me tildó el... Espero que no se me borre todo. Zafamos, me parece, sí, zafamos. Casi se me borra todo, ¿eh? Paciencia. ¿Quién era la base B en el ejemplo? Vamos al ejemplo. Me habían dicho el 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Y menos 1, 1. ¿Cómo nos había dado la base dual como la calculamos la otra vez? ¿La habíamos calculado la base dual de esta? Nos quedó un quinto y menos 3/5, 2/5. Nos había dado eso. Esa era la base dual. Este sería, dijimos no, este sería E1 abajo, E2 abajo. Deme un minuto que me están llamando, que es importante. Bueno. Un minutito y estoy con ustedes.
No me maten, perdón. Ahí se me despertaron. Se me fueron todos. A ver, yo No, se fue. estamos acá. Están, ¿no? Yo dando. ¿Saben qué es esto? Este es el corazón, la base dual es el corazón de la teoría de la relatividad de Einstein, la relatividad general, no especial. ¿Vieron que hay dos teorías de la relatividad? ¿Escucharon alguna vez eso? La relatividad especial y la relatividad general. Esto es la base de la. Cuando vos vas a un curso de relatividad, lo primero que te enseñan es esto. Esto que estoy enseñándole yo a ustedes. Me van a decir, ¿para qué carajo sirve eso en la relatividad? Aparte de todo, sirve para explicar todo lo que hizo Einstein. No, no, disculpen que lo, pero tenía que contestar porque hoy compré acciones de una de Coca-Cola afuera, así que hice unos pesitos al lado de lo que está pasando acá. Ahora se fueron para arriba y bueno, compré y vendí, hice un buen negocio hoy a la mañana, así que. Lo que pasa es que lo tengo que hacer con intermediarios porque acá en el país no te dejan, ¿viste? Tengo dos amigos afuera que me hacen la pata y compro y vendo. ¿Qué va a ser? Y bueno, si vivo del sueldo de ustedes, no les puedo dar clases si tengo que hacer otra cosa. ¿Cómo les doy clase? ¿Cuánto me paga el Estado para darle clase a ustedes? Creo que me conviene ir a la iglesia y pedir una limosnita, por favor. La verdad que. Yo sí me lo gano, lo poco que me pagan, ¿eh? Mónica se caga de risa, ¿no? Se mira para abajo para no reírse. Decime, Mónica, a ver, decime. Que me parece que me gustan mucho las matemáticas por lo que estoy haciendo, porque si es por el sueldo, si es por el Totalmente, sueldo. totalmente. Si no te gusta, mirá, si no sabes mucho, después te enseño un poco de economía, cómo comprar y vender, en qué momento, que me han enseñado, y bueno, puedo hacer unos mangos. Hoy a la mañana estuve toda la mañana, mientras le di clase al otro chico, porque recuperé una clase, estuve dale que te dale. Y ahora me llamaron que ya estaba el dinero acreditado, así que estoy contento. Hice unos manguitos. ¿Qué va a ser? Por lo menos para sobrevivir en este mundo cruel, que es cruel y es mucho, decía mi abuela. Mirá la cara de Noel, seria que está, Noel. ¿Qué te pasa, Noel? Nada, que se nos va el país y yo sigo acá adentro. Y No sé bueno, qué hacer. quédate No sé qué tranquila, hacer. no va a pasar Como nada. todos, Lo único que supongo. va a pasar es, mirá, mi tía Corina, que era gran sabia, decía, viste que yo te la nombro siempre, yo hablaba mucho con mi tía Corina. Mi tía Corina decía, mirá, Chorchito me decía, mirá, Chorchito me decía mi tía Corina, cuando nosotros estemos mal, todos los demás están muertos, me dijo una vez. Y la verdad es que tiene razón. Cuando el que trabaja está mal es porque todos los demás se murieron. Así que es para pensar. Si vos trabajaste y más o menos lo sabés administrar, no te puede ir tan mal. Hay que hacer un poco piola, nada más. No hay que confiar en nadie, eso es lo más importante. Siempre desconfiar. De lo único que se puede confiar es de las matemáticas, que son puras y absolutas. Y no se equivocan. Uno se puede equivocar, pero las matemáticas no. Vieron, yo puedo meter la pata, pero enseguida cuando metí la pata, las matemáticas me dicen, George, está yendo mal, así que vení para acá que tenés que arreglar esto. O ustedes lo ven primero que yo, ¿vieron? ¿O no les pasa? A ver, Martina, decime, decime. Martina tiene ganas de hablar, Martina, dale. No, me acordé de un capítulo de Los Simpson donde Homero vende sus acciones y todos estaban re felices que él iba a tener plata y él hizo el mal negocio y todos los demás eran millonarios. Me hizo acordar a Todo eso. se, claro, porque el señor Wells iba a vender la plata, las Iba a plantas vender la nucleares, las plata. acciones subieron. Claro. Bueno, Sí. Coca-Cola vendió tres distribuidoras ¿cómo es? En México y compré acción y subieron. Las vendió hace 3, 4 días porque no les convenía donde estaban. Estuve averiguando y te pasan el chivo. Es como cuando te dicen, mirá que el número 4 gana, ¿eh? ¿Viste? Cuando va al hipódromo y si tenés un buen dato. Por ejemplo, el padre de un amigo mío, que tenemos la sociedad, en el 2017 se compró dos camionetas con lo que sacó en el hipódromo. Tenía uno que le pegaba la posta y yo me hice unos pesitos también. Lo que pasa es que yo no me animaba a apostar tanto, pero le pegamos, pero
a uno que nadie daba ni 5 centavos. Y apostó, dos camionetas se compró con lo que sacó. Y le vino bárbaro para el trabajo, porque trabaja hace cosas de cuero. Que ahora no se estila más, ahora lo hace todo de cuerina, viste, que ahora viene todo de porquería, pero bueno. Pero bueno, cosas de la vida. Un día nos tenemos que sentar a tomar un café, les cuento todo lo que hago. Un pollo bárbaro hago. Pero me divierto, ¿qué voy a hacer? Si no te divertí en la vida, con todo lo que hacen los demás, que son todos malos, todo el mundo está preocupado. Y bueno, mi tía Corina también decía, mirá que sarna con gusto no pica, así que si botás lo que no te gusta y después te lo tenés que bancar 4 años, aguántatela. No vas a comer de nuevo. Mirá la mano. La agarro. ¿Viste lo que me hace? Anda Ahí, ¿eh? mejor. Sí, no sabés. Estuvo muy mal, estuvo. Muy mal. Algo que se comió. Le dieron no sé qué cosa para la panza y todo. Ahora anda re bien. Engordó y todo. Si estuvo, había bajado como 1 kilo. Si no podía ni comer. Así que. Y te va a agarrar una doctora Perestoy y te esperan las pichicatas después. Así que lo lamento. Te agarra la gorda, te agarra la gorda y vos, pum, que mañana va de nuevo, ¿eh? Mirá que mañana vamos, ¿eh? No te va a salvar de Perestoy. Muy bien. Vamos a arrancar entonces de nuevo, a ver dónde habíamos quedado con todo esto. Bueno, vamos a hacer las cuentas, vamos a ver si funciona esta técnica. Bueno, esto que estaban acá, estos bichitos de acá, ¿qué son? Este sería E1 arriba y este sería E2 arriba, ¿no? Y está todo bien. Estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, vamos a ver si funciona esto que dijimos. Entonces, tenemos que sacar la matriz métrica. ¿De quién? De la base. A ver, vamos por partes. ¿Cómo sacamos la matriz métrica? Vamos para arriba y miremos quién es la matriz métrica. La matriz métrica proviene de dónde? De hacer qué cosa? Los productos escalares entre qué vectores. ¿Se acuerdan? Entre los vectores de esta base. Porque ¿quién eran los G11, G12, G21 y G22? Los productos escalares de los vectores de la base, que están leídos en la canónica. ¿Está bien? Entonces, volvemos para abajo. Estamos repasando qué es lo que hicimos recién, ¿no? Entonces, no vas a comer de nuevo. Ahora en un rato te doy. Oh. Ya cuando anda bien, por poco no me come a mí. Entonces, tenemos que hacer E1, E1 nos da G11, ¿no? ¿Y Sí. cuánto da E1 por E1? 13. 13 nos daba, ¿no? Después venía G12, que era hacer E1 por E2, que era lo mismo que hacer G21, que era hacer E2 por E1, ¿no? Y acá venía el tema de que cuando lo tengo que escribir en forma general, lo tengo que escribir con numeritos para dar lugar a la. Pero sabemos que son los mismos números. ¿Cuánto nos daba este? Una. Una. Muy bien. ¿Se acuerdan o lo tienen por ahí? Yo ni me acuerdo. El otro es. Se cagan de risa. G22, ¿no? Ahí. ¿Y este cuánto nos daba? Dos. Dos. Uno. ¿Dos? No, uno no daba este, me parece. 13, 1, Dos. 2. Dos. No, el G22, dos. 2 da. G22 da 2. Muy bien, entonces Sí, nuestra G matriz G. dos uno da uno. Claro, G21, que es lo mismo que G2, que G12. Sí. G sub I J nos era 13, 1, 1, 2. Muy bien. Y ahora está más fácil hacer todo. Porque ahora que tengo que sacar para sacar la base dual, simplemente hacer G sub I J arriba. ¿Y cómo saco G sub I J arriba? Tengo que agarrar
y sacar la La inversa de inversa. esta. Y a esa inversa sacarle la transpuesta, pero no hace La falta sacamos. hacerle la transpuesta. Porque como esto es una matriz simétrica, que era lo que yo le quería decir recién, esta va a tener lo mismo que la matriz simétrica. Bueno, a ver, ¿quién agarra el GeoGebra y lo hace? Si se entendió, ¿quieren que lo hagamos conmigo o quieren que yo lo haga con el GeoGebra? Ya la sacaron. Sí, creo que lo habíamos hecho la otra vez. Daba 2 sobre 25 menos 1 sobre 25. Menos, también lo mismo, menos 1 sobre 25 y 13 sobre 25. Muy bien. Y había una manera de escribir esto. Como el 25, ¿qué es? Es el determinante de la matriz de El arriba. determinante. Y habíamos visto, y ustedes se dan cuenta que ahora sacando esto directamente es lo que nos dio a nosotros. Entonces, estos son los determinantes de la matriz de arriba, que son las incógnitas. Quiere decir que ahora, si yo tenía que E1 arriba, ¿a qué da igual E1 arriba? A esta combinación lineal, ¿no? E1 arriba, que era esta combinación lineal y esta otra combinación lineal. ¿Se acuerdan? Quiere decir que estos numeritos que están acá son los coeficientes del E1, ¿no? Entonces, E1 arriba. ¿Qué coordenadas tiene? 2 sobre 25 menos 1 sobre 25. ¿Y E2 arriba qué coordenadas tiene? Menos 1 sobre 25. 13 sobre 25. 13 sobre 25. No sé si lo habíamos escrito esto así. A ver. No, así no. Sí, lo habíamos escrito así. Pero ustedes me dijeron que me daba ¿Con un eso quinto, era un la diez. 1? Sí. Está bien, claro. Esa sería la métrica de la dual y sin el 25 sería de la base. Claro, pero a ver. Nosotros acá arriba en la teoría que sacamos, que G1 arriba. G1 arriba, ¿qué es? A ver, Alfa. falta hacer qué cosa. Faltan hacer las cuentas para sacar E1, pero tengo que hacer la combinación lineal. O sea que nadie dijo nada. Esta es la métrica. ¿Está bien? No son las coordenadas del vector, son los coeficientes. Entonces, ¿cómo saco las coordenadas del vector? Alfa. 2 sobre 25, bueno, ¿quién es? A ver, pongamos los numeritos Sí. para mirar arriba. Las coordenadas del vector lo tengo que sacar. Alfa, beta, gamma y delta son los numeritos arriba, son estos números que tenemos arriba. Esos son los números que tenemos que poner. Tenemos que poner G11, G12 y abajo tenemos que poner G11, G12. Quiere decir que acá tendríamos que poner, ¿quién es G11? G11 es 13 y G12 es 1. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos 13 por G11 arriba, 2 sobre 25, más, ¿quién era G? 1, 2. Uno. 1. Por G1, Menos 2 1 sobre abajo. Ahora 25. G1, 2 arriba. A ver, al Claro. revés, perdón. Menos 1 sobre 25. Exacto. G1, 2 arriba
es menos 1 sobre 25. ¿Está bien? ¿Está bien? Es esta combinación lineal. ¿Y cuánto da esta combinación lineal? 1. Da 1. ¿Está bien? La pregunta es, ¿dónde están los vectores que ustedes me dijeron que da esto de la base dual? En la canónica. ¿El 1 no es de la canónica? ¿Esta es la base dual? Esto se puede escribir, a ver, de nuevo. 2 menos 1 menos 1, 13, por 1 sobre 25, ¿no? Si uno quiere. Por la inversa del determinante. El determinante de la de arriba, ¿no? Si uno quiere. Esto lo habíamos hecho. Ahora, ustedes me dicen que la dual vale un quinto, menos 3 quintos, 2 quintos. ¿Cómo sacamos estos números? ¿De dónde salieron estos números? Hicimos alfa 1 por 1 abajo. Que hicimos con los vectores de la base D. A ver, escucho. Con 2, 3 y menos 1, 1. A ver, de nuevo. Vamos de nuevo, a ver. Pues si no, no entendemos nada de lo que estamos haciendo. Claro, el E1 salió del 2,25 por el 2,3, el vector de la base B. El 2, a ver, vamos de nuevo. El 2,25, ¿cómo me decís, Mónica? No cortes, a ver, poné el micrófono, a ver. ¿Cómo sacás? Porque E1, sí, la otra vez lo habíamos hecho, E1 habíamos hecho 2,25 por el vector 2,3, que lo... O sea, E1 estamos arriba. Multiplicando. Si no me decís dónde está el 1, no sé. Sí, exponente, sí, con exponente 1, sí. E1 arriba. Sí. ¿Cómo sacás eso? Por el 2,3, que era el de la base B, el vector que nosotros elegimos. Después sumamos el menos 1 sobre 25 por el otro vector que elegimos de la base B, que es el menos 1, 1. Claro, porque a ver dos, si quedó tres, claro. Y Muy dos, bien, tres, Mónica. E1. Y ahí nos queda, bueno, creo que era 4 sobre 25, 1 sobre 25, 5 sobre 25. Bueno, nos queda el un quinto. Esto da un quinto. No, esperá. Acá nos queda bueno, 4, 25. Vamos a hacerlo. 4, 25 menos por sí. Menos más 1 sobre 25. Coma. 6 sobre 25 menos 1 sobre 25. 4 más 1, 5 sobre 25. 5 sobre 25. Y ahí apareció ¿quién? Un quinto. O sea que estos bichitos que tengo acá, esto es G11 arriba, G12 arriba. Y este bicho que tengo acá es E1 abajo. Y este es E2 abajo. ¿Está? Quiere decir que cuando yo hago esta combinación lineal, esta combinación lineal que yo tengo acá, para sacar E1 y E2, a ver dónde lo teníamos arriba. Al principio, ¿no? Acá está, sí, E1 sí. Arriba y E2 arriba es esto. ¿Se ve? Creo que está claro. Quiere decir que para sacar las coordenadas tengo que hacer esto. Cuando hago esta relación que introduzco y saco la métrica, lo que estoy probando es
la relación que hay entre los coeficientes de la métrica, como correctamente dijo Mónica. ¿Está? Quiere decir que esto no es E1 arriba. ¿Está claro, no? Acá tengo que poner, está la relación entre los coeficientes. ¿Está? Ojo el piojo, ¿eh? Por eso a veces hay una sobrecarga de anotación y hay que tener cuidado con esto, ¿eh? ¿Estamos entendidos, no? Sí. ¿Por qué? Y porque acá se ve claramente, por eso hay que poner los numeritos para que se vean. ¿Quiénes son las coordenadas? Las coordenadas son estos bichos, ¿eh? Quiere decir que alfa, beta, gamma y delta son estos numeritos que le pusimos arriba. Sí, está bien eso, porque eso nos dieron, ¿cuánto nos dieron esos numeritos? Son los coeficientes que van formando los vectores. ¿Está? Son los coeficientes, pero dentro de la combinación lineal. ¿Cómo será E2 arriba? Menos 1 sobre 25 por el vector 2, 3, más 13 sobre 25 por el vector menos 1, 1. Y si uno hace la cuenta, queda menos 2 sobre 25 menos 13 sobre 25, coma, ¿no? Menos 3 sobre 25, 13 sobre 25. 13. Menos 13 sobre 25. Sí, es entonces menos 13. Nos queda menos 2. Ah, Jorge, 2. Pusiste 3. Ahí. Pusiste 3, Jorge. Menos 3. Ahí lo pongo, ahí lo pongo. No, no, perdón, el del... Ahí está. A ver, si lo puse bien. 13 sobre 25. A ver, es este por este. Menos este, ahora es... no, está bien acá, porque es menos 1 por 3, menos 3 sobre 25. Ahí está bien. En el segundo, Jorge, con el segundo vector, que es menos 1, 1, te queda menos 13, 25 y 13, 25. Ahí va menos 13, donde estás con la... Claro, porque yo estoy multiplicando, no, a ver. Ya, ah, perfecto, perfecto, acá un 13, está bien. Entonces ahora nos queda... Menos 3 quintos. A ver, tengo que hacer este por este menos 2 más este por este. Está bien. Y yo estaba haciendo este por este da menos 3. ¿Por qué me ponen 13? Si tengo que sumar. Estoy haciendo la cuenta toda completa. ¿Me entienden? Porque si no, esto me da 0. ¿Entienden lo que estoy haciendo? A ver, de sí, nuevo. Ya. Yo tengo que hacer dos vectores acá. Sí, sí. Ahora iría. Hago este menos. Por este me da 2 sobre 25. Y ahora este, ¿con quién lo combino? Con el primero de acá. Menos 13 sobre 25. Ahora hago este por este me da menos 3 sobre 25 más 13 sobre 25. Ahora sí, si no me va a dar 0. Me queda menos 15 sobre 25 y acá me queda 10 sobre 25. Quiere decir que esto me da algo así como. Menos dividido 3 5, menos un quinto, simplifico 3 acá. No, menos 3, 3 quintos. Sí. 3, perdón, sí, porque sí. Es un 15, perdón. Tienen razón. Dividido 5 me da 3, menos 3 quintos, 2 quintos. 2 quintos. Muy bien, que es lo que teníamos antes. Entonces, si yo quiero generalizar cómo se escriben estos vectores, E1 arriba, sería algo así como agarrar a G1, 1 arriba y multiplicarlo por E1 abajo, porque esto es 1 abajo, más G, ¿está bien? G1, 2 arriba y multiplicarlo por E2 abajo, ¿está bien? Y después el otro sería... E2 arriba sería algo así como G1,
1. Perdón, 2, 1. Arriba, por E1 abajo, ¿no? Porque este, ¿quién es? Que 2, 1 arriba, y este sería E1 abajo. ¿Y este quién es? G, 2, 2 arriba. ¿Y este quién es? E2 abajo, ¿no? Abajo. Más G, 2, 2 arriba por E2 abajo. A ver, ¿qué notan en estas anotaciones que ven acá? Miren, vamos anotando algunas cosas. Voy a agarrar este rojo para anotar. Si el 1 está acá arriba, se repite ese 1 aquí y aquí. O sea que esos números son fijos. ¿Está bien? O sea que cuando yo digo E1 arriba, el primer 1 se mantiene fijo de la notación. Cuando digo E2 arriba, ¿quién se mantiene fijo? El 2, El ¿ven? dos. Se Y podría los otros aplicar, numeritos, sí, escucho. se podría aplicar como una fórmula más chiquita con sumatoria. Claro. Y que eso lo podemos generalizar para cualquier cantidad de vectores. Porque acá tendríamos, por ejemplo, esto sería, vamos a llamarle i al que se mantiene fijo y j al que cambia. Entonces sería, i se mantiene fijo. Quiere decir que eso sería i arriba, quiere decir que yo tengo un g sub i, j arriba, por e. Este 1 no es el mismo que este. Por lo tanto, esto no es i, es el mismo que este, ¿ven? Porque este numerito, este, se repite acá y este se repite acá. Quiere decir que esta j, ¿dónde se va a repetir? Abajo. Abajo. ¿Entienden? Acá, ¿cómo sería? E sub i tiene que ser igual, ¿no? Porque acá tengo el 2 que se repite arriba. Sería G sub I arriba. ¿Y quién se repite abajo de nuevo? Esto pasa siempre, ¿ven? La J sería E sub J. ¿Se ve? Pero esto lo tengo que sumar. O sea, tengo que poner una sumatoria acá. Si no está mal, porque esto, ¿cuántas veces lo repito? Las veces que me indica quién Las cosa. veces Que me indica el 2 que rojo, ¿no? Quiere decir que esto sería E2, sería la sumatoria desde J, porque ¿quién va cambiando? Cambia la J. Este no cambia. Que en realidad no es E2, sería EI, ¿no? Acá el I vale 2. Acá el I vale 1. ¿Está bien? La sumatoria cambia de J. De J igual a 1. ¿Hasta dónde llega? Hasta 2. hasta dos. ¿Y en esta otra cómo será? Lo mismo, ¿no? ¿De uno a uno? Pues, no puede ser. No, de J igual a 1, ¿hasta dónde llega la J? La J cambia, es el Ah. azul la J. La J igual a 1, Claro. hasta Es 2. igual, porque Igual. ¿Se quedaría dan dos. cuenta que tenga esta ecuación, tenga esta, siempre lo mismo? Supongamos que yo tengo más coordenadas. ¿Qué va a pasar si tengo más coordenadas? Por ejemplo, tengo un vector E1 que tuviera más coordenadas. ¿Cómo se escribiría? Y sería G1, 1 arriba por E1 abajo, más G1, 2 arriba por E2 abajo, más G sub E3 arriba por E3 abajo, más hasta la cantidad de coordenadas que se me ocurra. ¿Se ve? Este porque estoy en R2, pero yo podría tener de R3, de R4, de RN. Quiere decir que yo esto lo puedo generalizar, porque esta notación me permite generalizar. ¿Cómo se escribe una base coordenada? Perdón, ¿cuáles serían los vectores de una base dual? ¿Cómo se escriben los vectores de una base dual? E sub i arriba Sí. sería igual a la sumatoria desde J
igual a Igual a 1 1 hasta a n, n. porque yo podría tener g sub i1n por n, ¿no? Hasta ahí Sí. sumo. Porque ¿quién cambia? La n J. de g sub i j arriba por e j. ¿Se ve? Estos serían los vectores de una base dual. A ver, Martina, ¿quedó claro? Se Sí, entiende me quedó que claro. i varía también de 1, 2, 3 hasta n, porque la i también varía hasta n. Lo que pasa es que la cantidad de i que me indica la cantidad de vectores y la j me indica la cantidad de combinaciones lineales y coordenadas que tienen esos vectores. ¿Se ve? Porque ustedes dense cuenta que esta cuenta que me da las coordenadas de este bicho. Si estoy en dos coordenadas, si E1 tiene dos coordenadas, si estoy en R2, hasta acá tengo R2. Hasta acá tengo R3. Y hasta acá tengo RN. RN. ¿Se ve? O sea que acá me dicen qué espacio estoy. Mientras que si cambia el i que me está diciendo, si acá tengo E2 y acá tengo EN, ¿qué me está diciendo el i? El i ¿Cuántas me está componentes diciendo tiene cuántos la...? vectores forman la base. Claro. Por ejemplo, si estoy en R3, ¿cuántos de estos, cuántos, el N? ¿Cuánto va a tener que ser también? Tres, porque ¿cuántos vectores para generar una base de R3 preciso? Tres bichos con tres Sí. coordenadas. Si estoy en R4, cuatro bichos con cuatro coordenadas. Los sistemas siempre van a ser cuadrados, porque la base tiene Sí. que ser el EI. ¿Se ve todo eso? Con esta notación. Esta notación es inteligente. Ahora vamos a ver por qué es inteligente. De esta manera ¿Y pasé. puede haber una al revés, o sea, pasar de la dual a la base B, Muy así? bien, y si la notación es inteligente, deberíamos poder pasar al revés. ¿Qué significa inteligente? Y cambiar lo que está arriba por lo que está abajo, que para eso se pone esa notación. Por ejemplo, si yo ahora quiero pasar de una dual, como dice Martina, quiere decir que si yo quiero tener Y arriba S voy a y tener J. abajo, claro, será la sumatoria desde j igual a 1 hasta n, pero ahora los g sub i j van a ir abajo y el e que va a ir acá va a ir arriba la j. Quiere decir que ustedes para pasar de una dual a esto tendrían que tener esta notación. Pruébenlo y desarróllenlo. ¿Cómo serían los desarrollos de esta otra? Fíjense cómo sería. Fíjense cómo teníamos E1 recién. Fíjense que E1, pongamos E1 aunque sea, con muchos vectores, E1 abajo, que sería la base B, sería G1, 1 abajo por E1 arriba, más G1, 2 abajo por E2 arriba. ¿Ven? Pruébenlo y van a ver que funciona. Pasen al revés ahora, de tarea va a ser esa la tarea, pasar de acá para atrás usando esta notación, a ver si lo pueden pasar. ¿Está? Después, G, ¿cuál sigue? G1, 3 abajo por E3 arriba, más G1, N abajo por EN arriba. ¿Ven? Y esto respeta esto que tienen acá. Cuidado porque hay que cambiar la métrica. Acá tienen que poner la métrica. ¿Acá quién sería? G1, G2. ¿Estos serían los numeritos de quién? Estos numeritos. De la matriz métrica. De la matriz métrica de la base B, de la original, no de la dual. Mientras que estos serían los vectores de la dual. Por ejemplo, aquí, si nosotros estamos en el ejemplo anterior, si aplicamos el ejemplo anterior, miremos el ejemplo anterior. Por ejemplo, ¿cómo sacaríamos E1 abajo?
¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que agarrar los elementos de la matriz métrica, porque acá iría G1, 1 abajo, G1, 2 abajo, y acá irían qué vectores. Irían esto que tengo acá, un quinto, menos dos quintos, dos quintos. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿quiénes serían los numeritos G1, 1 abajo, G1, 2 abajo? Sería el 1, 13 y el 1, ¿no? Vamos a mirar. Quiere decir que ahora yo tengo que agarrar para sacar el E1 abajo en el ejemplo, y acá también tendríamos muchos, ¿no? Por ejemplo, si tengo E2 abajo, tengo que seguir haciendo lo mismo y sigue para acá, ¿no? A ver, en el ejemplo, E1 arriba nos había dado un quinto, ¿no? Preciso E1 arriba, y E2 arriba me había dado menos 3 quintos, creo, o 3 quintos, no sé si era positivo o Sí, está negativo. bien. Menos tres Menos quintos, tres dos quintos, dos quintos. quintos. Y 2 quintos positivos, ¿no? Así nos había dado. Muy bien. Y G11 abajo y G12 abajo, este nos había dado, este daba 5, no, a ver. 13. 13. Y este 1. Uno. 1. Muy bien. Entonces, si yo quiero sacar E1 abajo, conociendo la base dual, como preguntó Martina, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer 13 por el 1 quinto. 1 quinto, ¿te das cuenta, Martina? Este sería G1, 1 abajo por E1 arriba. Más G1, 2 abajo, que sería 1, por E2 arriba. Y E2 arriba es menos 3 quinto, 2 quinto. Vamos a ver si está bien. Si anda, hagamos la cuenta. ¿Cuánto daba E1 abajo? 2, 3, ¿no? ¿Dará 2, 3 esta cosa? Acá sería 13 quintos menos 3 quinto. El primero, ¿no? Coma, este por este me Sí, hace dado. 5. Y acá es Sí, dado. 13 quintos más 2 quintos. 13 menos 3, 10. Dividido 5, 2 por 5, 10. Dale 2. Sí. 15. Dividido 5, 3. ¿Funciona lo que dijo Martina? Preguntó. Quiere decir que esa notación que acabamos de anotar es muy inteligente, porque permite hacer toda esta cuenta reducida. ¿Ves cómo funciona, Martina? Sí, abrime el micrófono, si no, no te escucho. Mucho más rápido. Claro, vos fijate que ya tenés todos los datos una vez que sacás esto. Si uno conoce, o sea, ¿qué necesita uno conocer? Una de las bases, una de las bases y una de las métricas, no importa cuál. ¿Saben una cosa? Cuando Einstein vio todo esto en la teoría de la relatividad, dijo que esto era un cachivache. No le gustaba todo esto a Einstein. Lo odiaba, las cuentas, porque había que poner toda esta sumatoria y esto hace perder tiempo. Entonces se le ocurrió una idea. ¿Quieren que les cuente la idea para cerrar la clase? ¿Eh? Odiaba escribir todo Sí. esto, porque cuando tenía que hacer muchas cuentas, te imaginás que tenés que meter todo esto cacharro, te podés perder como turco en la neblina acá. Entonces dijo, bueno, vamos a eliminar la sumatoria. Entonces dijo lo siguiente. Si ustedes miran estas anotaciones, tienen algo interesante que les dije recién. Hay un índice que se mantiene fijo, mientras que el otro cambia. La suma actúa sobre el que cambia. Y cuando ustedes tienen, por ejemplo, un producto y cambia uno de los índices, como en este caso está cambiando la J, ¿ven? Y se va manteniendo fija la I. Mientras que este es el ¿Qué que cambia. suma? O sea que por eso vendría a ser el 2-3. ¿Cómo, madre? No te escuché. Por el G11, que 1 más 1 es 2, y después tengo No, el no, no, no. G1.
No, no, es simple, es mera casualidad eso. No, no, no. No, quiero que presten atención a esto. Cuando ustedes están sumando, acá están sumando sobre una de las, uno de los índices, no sobre los dos. Uno indica el vector, que es fijo, tienen un índice fijo, mientras que el otro índice va cambiando. Entonces Einstein dijo, cuando usted tiene un índice fijo y el otro cambia, y siempre que haya un producto, ¿ven? Un producto, que pueden ser de dos términos, tres términos, cuatro términos, lo importante es identificar los índices que cambian. En este caso, ¿cuál cambia? La J. Si cambia la J, quiere decir que se suma ese producto tantas veces como usted quiera hacerlo. En este caso, y no hace falta poner sumatoria. Quiere decir que si yo esto lo escribo así, como dijo Einstein, está correcto. Porque yo qué sé, si tengo en cuenta lo que él dijo, sobre quién estoy sumando desde 1 hasta n, sobre el índice que cambia. Siempre se suma sobre el índice que cambia. Y no se pone la suma, no se indica. Se sobreentiende que acá esta multiplicación estaríamos sumando sobre el índice que cambia. ¿Entienden lo que digo? Si tengo la otra que lo tendríamos así, ¿quién es el que cambia también? No importa, está arriba, está abajo eso. La J. La J. Y si cambia uno, esta multiplicación. No es solamente una multiplicación, es una multiplicación de cosas que se están sumando, variando la J de 1 hasta donde a mí se me ocurra. ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Cuánto varía el I? Porque el I me va a decir cuántos vectores preciso y va a identificar hasta dónde suma la J. Por ejemplo, si yo tengo dos, si I es igual a 1, 2, ¿qué quiere decir eso? Que voy a tener dos vectores donde un i se va a mantener fijo. ¿Se entiende? Como lo dijo Einstein, quiere decir que voy a tener el 1 y el 2, donde el i lo voy a mantener fijo. ¿Y qué voy a decir? Ah, perfecto, como usted mantiene fijo el i, el j va a variar de 1 hasta donde mantiene fijo el i. Como lo mantiene hasta 2, ¿cuántas veces lo tengo que sumar de nuevo a la misma historia? Dos veces. ¿Por qué lo tengo que sumar? Porque cambia la cantidad de. La suma me va a indicar las veces que cambia el J. ¿Y quién me dice hasta dónde cambia el J? Las veces que cambió el I. Si el I varió de 1 a 2, el J va a sumar hasta 2. Sin necesidad de poner esta sumatoria. ¿Entienden lo que dijo Einstein? Usted no pierda tiempo por esta porquería esta. Usted está teniendo en cuenta la cantidad de veces que se repite el índice, está sumando sobre ese índice. ¿Qué les parece? ¿Saben una cosa? Cuando uno va a un libro de esto y le dicen, ¿me puede dar la definición de base dual? Crear esto. Te dan esta entrevista. Con esto comienza el libro. Y entonces uno se pregunta, ¿y esto con qué se come? Así empieza. Por eso no Nada, recomendé que fui a libros. tres. Por eso no recomendé ningún libro. Hay muy pocos libros que hacen lo que yo estoy haciendo, demostrar por qué se. Te imagínense si yo pongo esta definición de entrada. Ya tratando de entender qué significa, uno pierde, se pierde y a veces mete la pata. No sé si quedó claro. ¿Se dan cuenta? A ver, si les pongo un ejemplo así, a ver. Esto sería bueno aprenderla, esta notación de Einstein, porque es muy útil. A ver, si yo les digo, a ver. A ver qué letra le puedo poner.
A ver, déjenme ver. A ver. Perdón. Voy a poner. A ver ahí. Pregunto. Qué buena pregunta. En esa cuenta, ¿qué corcholice hace? A ver si entendieron la notación de Einstein. Si ustedes tuvieran que escribir esto como una sumatoria, ¿cuáles son los índices que se repiten? Jorge, en el que está elevado a la IJ, ¿no tendría que estar elevado a la P? No sé, no, 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 así como está te lo estoy dejando. J se repite, es el que varía. J es el que varía. La I no IJ. varía. IJ, dije. Ah, IJ. IJ, IJ varía. Sí. Está bien. Ahí me que igual me queda la misma duda que Juliana, porque ahí tengo un P y allá no, salvo que, no sé, esté elevado a la 1 para que me dé lo mismo. Pero el P Bien, quedaría fijo. así como está, por eso les dije, así como está. Así como está, ¿qué estarían sumando? Por más que estos dos se repitan. Estaríamos sumando sobre I sobre J. Pero tengo un tema acá. Acá no la tengo a la P, que es lo que me están planteando. Quiere decir que esta P de la única posibilidad es que valga 1. Quiere decir que acá hay Claro. un solo K, porque P no le queda otra solución que valga 1. Por lo tanto, esto sería la sumatoria de T sub IJ por U a la IJ, desde P igual a 1 hasta 1. O sea que tengo Bien. una sola. O sea que lo que estoy, no estoy sumando nada. ¿Está claro? Muy bien, Juliana, y muy bien, Mónica, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Juliana, medio que te avivaste de entrada. Sí, costó, costó igual, porque estoy bastante confundida, pero ahí lo... Lo sacaron. Ahora, ¿qué Sí. pasaría si yo pongo así? El único que va a variar es I, J va a valer 1 y P puede ser cualquier número. Es la única posibilidad. Por ejemplo, P, por ejemplo, si tendríamos K1, sería T. Empezamos con, desde, T estamos sub I. sumando. A ver, si P vale, a ver, P puede ir variando de 1 hasta dónde. Vamos a suponer Hasta que P varía infinito. 1, 2, 3, ¿no? A él. Claro. A N, ¿no? él. Como teníamos acá arriba. Ese sería P. O sea que podríamos tener K1, K2, así, ¿no? Quiere decir que el primero sería la sumatoria. Si quieren, no hace falta poner la sumatoria, podemos poner los términos. P.
Si P vale 1, mantengo P fijo. ¿Y quién cambia? Cambia el I. Entonces acá tendría 1, 1. Más. Vamos, después vemos la J. Primero estoy agarrando 1, ¿ven? Lo puedo agarrar de a 1. ¿El otro cómo sería? 2, 1. Porque este es J y este es P. Este es J y este es P, ¿ven? Por un... La I todavía no, acá no la estoy usando. Perdón, la I, no la J, perdón, perdón. La I. La J no la estoy usando. ¿No? 2, 2. 2, 2. ¿No? ¿Y hasta dónde puede llegar? Hasta N, ¿no? ¿Qué pasa con la I? ¿Qué pasa con la I? La I no se repite, está fija. Pero está fija y no sirve ni para sumar ni para... ¿Qué quiere decir? Que esa I debe tener algún valor que puede ser fijo o yo le puedo dar algún valor que yo quiera hacerlo variar. Pero si lo hago variar, no, la ¿hasta J, dónde lo Jorge. Tengo que hacer variar también? ¿Cómo? Hasta P. Hasta La P. J, ¿no? Hasta P. ¿Por qué? Porque hasta acá, ¿hasta dónde va a sumar todo esto? Hasta N. Porque P es el que me dice cuántos vectores tengo también. Exacto. Muy bien. Muy bien. Exacto. No es fácil, Jorge... hay que acostumbrarse, ¿eh? Hay que acostumbrar. A mí me costó cuando hice relatividad acostumbrarme a estas cuentas. Estamos hablando de la J, no de la I. Perdón, de la J que es la que se mantuvo fija. Sí, perdona, perdona. La I es la que está cambiando. Sí, porque la I está acá arriba. Si yo te hubiera puesto la J arriba, no habría problema. Pero la J, pueden pasar dos cosas. Que yo diga qué valor tenga o que también la haga variar. Si la hago variar, la tengo que poner arriba. Y así que la J, no la I, como me dice Martina, perdón, Juliana, es la J, ¿no? La que se mantiene fija. ¿Está? ¿Aclaro esto? Complicada la notación. El viejo Einstein era complicado. En realidad, entonces, pero la notación es muy inteligente. ¿Por qué? Porque como dijo Martina, yo puedo ir de arriba para abajo, de un lado al otro, cambiar las bases, solamente cambiando los subíndices, sabiendo que una es la inversa de la otra, de estas dos. Si conozco una base y conozco la métrica de esa base, puedo sacar la inversa y puedo pasar de un cambio de base rápidamente, como pueden ver. Y no necesito hacer lo que hacía en álgebra lineal. ¿Se entendió? Es interesante. La cara de Martínez. Es muy interesante esto. Otra de las cosas que quedó de arriba, que es importante darse cuenta, salieron perfectos los numeritos, ¿ven? Da todo perfecto si uno lo hace bien. Sí. Aquí lo único, acá no tenemos los vectores, estos no son E1 y E2, esto fue lo que yo les dije y cayeron. Estos no son los vectores. ¿Esto qué es lo que escribí acá? Esto es importante aclararlo, que había quedado ahí medio en el tintero. Esta es la relación métrica entre quiénes, entre los coeficientes de quién. Esta es la relación métrica. A ver, ¿cuánto nos daban esto? Vamos a mirarlo esto, que quedó medio en el tintero. ¿Cuánto daba G1, 1? A ver, hacemos uno. Voy a hacer este. ¿Y esa no era la inversa? Claro, entonces, cuando esta cuenta da, ¿qué debería dar? Vamos despacito, la a ver. Ah, bueno, muy bien. Por ejemplo, yo tengo G1, 1. G1, 1, ¿cuánto me había dado? Arriba estamos hablando. Ah, perdón, sí, arriba. Daba 2... A ver quién me lo canta. 2 sobre 25. 2 sobre 25. Y G1, 1 abajo es 13. ¿No? Y después le tengo que sumar. ¿No? Esta cosa. Bueno, vamos a hacer esta cuenta. A ver, ¿cuánto da esta cuenta? Si yo hago esto, da
26, ¿no? 26 sobre 25. Y cuando Sí. haga G12 por G12 arriba, ¿cuánto da esta otra cuenta? ¿Este cuánto nos había dado? Este nos daba 1 y Menos este nos uno sobre daba 25. menos 1 sobre 25. Quiere decir que si hacemos la suma de estas dos cosas, ¿cuánto nos da? Hay que restar 25. 26 menos 1, 25 sobre 25 nos da 1, que es lo que me está diciendo. O sea que esta cuenta da 1. ¿Está bien? Después, la segunda cuenta, ¿cuánto nos da la relación métrica? ¿Se dan cuenta que se pueden hacer todas las relaciones métricas que vimos? Por ejemplo, esta. A ver, esta tarea, terminar estas relaciones métricas. ¿Se entiende lo que digo? Sí, hacer las cuentas para demostrar que llegamos a la identidad. De alguna manera, a ver. A ver, hagamos uno más. Por ejemplo, si hago este. Este quedaría 1, no, ¿cuál? Hagamos ese mismo. G21 abajo por G21 arriba. Sí. G21 abajo, ¿cuánto vale? 1. 1. Por G21 arriba vale. Menos 1 sobre 25. Porque es lo mismo que G1. Más G22 abajo. 2. 2. Por G22 arriba. 13 13 sobre sobre. 25. Bueno, hagamos esta cuenta. Me queda menos 1. 1 sobre 25 más 26, 25 sobre 25 me da 1. O sea que estos Sí. dos me dan 1. Perfecto. ¿Y los otros cruzados cuántos me tienen que dar? Cero. Bueno, pruébenlo ustedes. ¿Entienden? Con eso formo la Sí. identidad. Si no les gusta hacerlo así, uno lo puede ver multiplicando las dos matrices, que es lo mismo. Eso. ¿Está bien? ¿Se entendió? Si ustedes agarran las dos matrices, también lo pueden probar. Tienen que agarrar G sub i j arriba y G sub i j abajo. El producto de las dos matrices tiene que dar la identidad, que de ahí salió. ¿Estamos de acuerdo? Creo que no quedó nada en el tintero ahora. A ver si se entendió. Bueno, a Einstein le gustaba esta anotación. Hay muchas de estas anotaciones. Hay que tener cuidado nada más con esas anotaciones. Hay que ver sobre quién Da se cero. sitúa. Sí, escucho. Dime, dime. Da cero. ¿Dan cero? ¿Ya las probaron? Probé una y ya me dio cero, Probaste una. así Bueno, ya está, ya tenés que los deberes hechos. Bien. Creo que base dual bien completo, ¿eh? ¿Se entendió todo lo que hicimos? ¿Funciona? Funciona. 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 A ver. Muy bien. No importa ahora si bajan las acciones porque ya hice la venta. Jorge, yo te quería hacer una consulta con esto que ahora acabas de explicar, ¿no? Porque yo tenía anotado que G sub i a la menos 1 es igual a G sub i arriba. O sea que, consulta, teniendo mi matriz métrica, G sub i abajo, ¿no? Abajo. Buscándole la inversa. Ya tenés ¿Sí? la que está arriba. Ya tengo Tenés todo. la Tenés dual. los cuatro números. No tenés que Por hacer eso, más nada. De ahí sacás los cuatro números. ya tendría la base dual. Sacando la matriz inversa de la que vos tenés, sacando la métrica. Por eso la métrica tiene tanto poder. No necesitan hacer todas las cuentas que estuvimos haciendo hasta ahora.
Facundo está Sí. serio, muy serio está Facundo, pero muy Por eso, importante lo que en vez dice de Medina. hacer todo lo que no nos explicaste todo, en vez de hacer eso, busco mi métrica, calculo la inversa y ya tengo la dual. Ya tenés la dual porque tenés los coeficientes para multiplicar los numeritos de la dual con esa definición de Einstein que dimos. Bien. Más simple no puede ser. Ahora me No, hubieran sí, por dicho. eso, porque yo lo tenía anotado y me parecía simple. Y con todo lo que vos estuviste explicando, digo, entonces anoté algo mal yo. Por No, eso no, no. quería Yo consultártelo. mostré, yo lo que estoy haciendo es mostrar de dónde vienen, porque yo te podría haber puesto hasta No, está 2x a la entrada. perfecto. Y sí, siempre nos explicás todo, pero por eso te digo, digo, tan fácil, ¿eh? Digo yo, Claro, por eso es y me estoy fácil. costando Cuando vos tanto. entendés la facilidad de esto, lo que pasa es que la anotación no se le pudo No, buscar. es chino básico. O sea, si yo agarro un libro y ya como nos dijiste, arranco con la definición esa de la sumatoria, nos queremos morir. Encima sin la sumatoria. Hay que saber que se suma sobre el índice que se repite mientras que el otro Ah, se no. mantiene fijo. Y que la cantidad de veces que tenés que repetir esa suma es la cantidad de veces del que se mantiene fijo. ¿Te das No. cuenta que eso, salvo Mandrake lo podría llegar a adivinar? Jeroglífico. No sé si se dan cuenta de eso, solo Mandrake puede adivinar eso. Yo por eso no recomiendo libros.